como todo el año y como el año que viene estaremos, si Dios quiere. Hoy tenemos plato para todos los gustos. Sí, quédense con nosotros desde ahora, 11:30 hasta la 1, porque hay una selección de platos formidables. Muchísimos de ellos, para no decir todos, ideales para la fiesta. Sí. Mañana 24, Nochebuena, Navidad. Bueno, hoy en Cocineros Argentinos, y como vinimos todo el mes de diciembre tirando posibilidades para estos eventos, para estas comilonas familiares, no se lo puede perder. Quiero darle ya mismo el pase a la divina de Ximena con su flequillo, que ya empieza con las propuestas. Adelante, querida. Gracias, Cala. Y qué más lindo que 24 de la noche mañana sacar del freezer unos palitos bombones helados de chocolate casero. Sí, mira, para los chicos, con almendras, con chocolate blanco, con corazoncitos, con estrellitas, bombón helado en palito de chocolate para el que quiera parir. Es como parir, me siento una heladera hoy, Calabrese. Me encantó, yo soy una heladera, mire lo que soy. Palito, bombón helado, palito, bombón helado. Me olvidé una cosa, ¿con qué lo vamos a hacer? Esto es un tetrabric de leche. El molde va a ser este, o sea que no necesitas nada raro, absolutamente nada raro para hacerlo. Perfecto, ideal para todo momento, para los pibes, para los grandes y reciclando. Me encantó. Ahora le doy el pase al señor Juanito con un clásico de aquellos. Adelante, lindo. Ahí está, Calabrese, y a pedido del pueblo, el público, a pedido del público, explotó Facebook. ¿Qué pidieron? ¿Qué? El clásico italiano, pero también de toda la Argentina, Vitel Toné. ¡Vale! Sí, señores, Vitel Toné. Hoy paso a paso el Vitel Toné, la salsa, la cocción de la carne, espectacular, bien fresco, no hace falta usar el horno. Vitel Toné para toda la Argentina, Calabrese. ¡Me encanta! Me encanta el Vitel Toné, el Vitelo Tonato para todo el mundo. Ahí excelente. Está. Excelente. Y a pedido del público, sí, señor. Y también seguramente a pedido del público va a estar esa receta deliciosa de la propuesta del señor Juan Braseli. Muchísimas gracias, Calabrese. ¿Cómo andan todos por ahí? Ya llega Navidad, falta poquito, falta poquito. Bueno, vamos a hacer, haciendo calor, un postre helado súper fácil de dulce de leche, merengue y chocolate. Sí, sí, escuchaste bien. Aquí adentro tenés dulce de leche, tenés merenguitos y tenés chocolate. Encima está bañado. Mirá lo que es. Está buenísimo. Algunos le llaman torta bombona esto. ¿No está bueno? Está súper rico, bien refrescante y por sobre todas las cosas, súper fácil. Pero súper fácil, ¿eh? Ya vas a ver. Es buenísimo, querido. Si me lo quieres dejar a los pies del arbolito de Navidad, lo tomo como después un regalo. Lo probamos juntos, Cala. Mañana, Cala. Por favor, sí, señor. Yo voy a hacer una propuesta también para estos días, para estos eventos familiares. ¿Qué vas unos a champiñones con una crema de pollo? Ay, qué que te rico. Vas a chupar los dedos. Muy fácil de hacer. Lo puedes hacer hoy mismo y te lo comen el 24 a la noche o el mediodía de Navidad, el 25. Porque perfectamente lo podés dejar en la heladera un par de días. Son unos suculentos champiñones recién. Una crema de pollo y aparte un poquito de queso, realmente delicioso. Qué y aparte, delicia. Porque con eso no me conformo, solamente una tortilla vegetariana, con toda la verdura que me quedó porque quiero empezar el año nuevo con la heladera vacía. ¿No tiene panceta la tortilla? No, no tiene panceta, querido. Tiene morrones, tiene berenjena, tiene cebolla, tiene zapallito, tiene... Pero tiene de, hasta... Y huevitos duros. Bien. Una delicia saludable. Sensacional. Si todos ustedes se quieren comunicar con nosotros, ustedes ya van a ver ahí por abajo de la pantalla del televisor toda la propuesta de nuestras vías de comunicación. Y sin más, les digo que nos vamos a un pequeño corte y cuando volvamos, arrancamos con toda esta energía previa a la Navidades. ¡Vamos, y nos estamos volviendo ¡vamos! Locos. Quédate con nosotros, por favor, hasta la 1 en Cocineros Argentinos. Dale, adelante.